Muy buenas, gente, pero me ese pedrolo antes de tiempo. Hostia, no me acordaba de esta. Madre mía. El ligue del vecino en el verano. Bueno, vamos a empezar este jueguecito, que es un jueguecito que de, bueno, mis tiempos mozos le daba mucha caña. Y me gustó muchísimo, y ahora han sacado una versión remaster que incluye los dos juegos, ¿vale? Porque salió el primero y luego sacaron otro, que era lo mismo, pero de vacaciones. Básicamente es como un reality, imagino que aquí no lo contarán, habrá algún vídeo intro. Pero es como un reality en el que entramos a casa del vecino a hacerle putadas, ¿no? Y tenemos que mantener un nivel de audiencia y de putadas consecutivas para que, oye, pues el capítulo salga divertido, ¿no? Vamos para allá. La primera jugarreta, el vecino puede llegar a ser un verdadero dolor de muelas, el tiempo lo acabará demostrando. Verle sentado tranquilamente en su sofá es algo bastante raro, pero todos sabemos que la excepción confirma la regla. A lo mejor el único motivo que tiene para estar tan tranquilo es poder controlar todo mejor. A Paco eso no le gusta un pelo y decide visitar a su vecino. Vale, pero... ¿no hay intro ni nada? Sí. No hay galleta, ¿no? Me recuerda a Wall y Gromit. Sí, parecen un poco así, como si fueran de plastilina. Hello, hey, bueno, bueno, bueno. Hey. Bueno, nos meten la entradilla, así es como funciona. Hace un acuerdo para hacerle putaditas, ¿no? El vecino. Verse en televisión. Vale. Nosotros entramos, ¿sabes cómo se maneja? Si es que se puede manejar con el teclado ratón, me imagino que sí. Pues entonces eso es lo último en lo que piensa Rottweiler. Se está poniendo cómodo para otro día tranquilo. Vamos a colarnos y buscar oportunidades para esconder una trampa. El señor Rottweiler es una criatura de hábitos, eso lo tengo claro. Hace una cosa y después otra. Cuando termina con todo lo que tiene, vuelve a empezar. Evita al señor Rottweiler cuando se esté moviendo. Mejor quédate en habitaciones seguras. Vale, siempre tiene un patrón de movimiento. En cada capítulo es diferente, pero hay como que espiarlo un poquito para ver a qué es lo que hace, ¿no? Ve la tele que ni siquiera se ve bien. Creo que el edificio sigue siendo todo exactamente igual, no han cambiado. Creo que solo han hecho una mejora de gráficos y ya está, no sé si han cambiado algo. Mira por la ventana, imagino que vuelve a su sillón a ver la tele, ¿no? Vale, ese es el patrón que tiene aquí. Vale. Sí, se mueve con el WASD y... vale, ok. Buscan este objeto para conseguir algo útil. Desplaza los cilindros arriba y abajo y alinea el mismo icono en cada fila. ¿Cómo? ¿Han puesto minijuegos aquí? What? ¿En serio? ¿En serio han puesto minijuegos, tío? Recoge objetos que aparecen en tu inventario. Muchos objetos del entorno se pueden combinar con estos otros para preparar una jugarreta. Pues no me mola, ¿eh? Vale, no hace... aquí no va a bajar en este capítulo. Pues no sé si eso me gusta, ¿eh? Que tenga minijuegos. Porque era un juego rápido. Vale, puedo hacer algo con la antena. Y por aquí creo que no puedo hacer nada, ¿no? No puedo llamar, mirar, abrir cajones, ya, vale. No hay prisa realmente por hacer las acciones, ¿eh? Vale. Y aquí sí que podré hacer algo, ¿verdad? Bueno, pegamento para ahí y aquí pues no sé qué podré hacer. Vale, vamos a tocar la antena.
Esta es la primera jugarreta, voy a poner esto aquí. Aquí no hay nada más, ¿no? No, pues nos vamos aquí. Y nos preparamos porque mientras ese va a comer todas las cosas en el cuarto ese, nosotros vamos a preparar lo otro. Una de las jugarretas que has preparado está a punto de ocurrir. Tómate un descanso y disfruta del espectáculo. No quiero, yo voy a preparar lo mío. Voy a abrir aquí. Pongo esto aquí y el huevo. Este huevo simplemente es para el microondas. Está tilteado, este es el nivel de enfado que tiene. Se ha comido lo de reparar la antena. Y ahora pues lo del pedo en el sofá. A ver si me da tiempo a hacer esto, imagino que sí. Vale, ya simplemente nos vamos. No podemos meter aquí en el armario. Y él ya que se vaya comiendo todas las cosas, ¿vale? Así que su acción. No sé si había alguna forma. ¡Epa! ¿Se puede centrar la cámara en él? ¿O? Bueno, pues se va comiendo jugarretas. Va a centrar la cámara. Algunas de estas, más que para tiltearle, es para hacerle perder tiempo. Que nos dé tiempo nosotros a preparar otras cosas. Por otro lado. Igual que luego hay. Creo que puedes llamar por teléfono y cosas así. Ahora, lo de los minijuegos sí me convence, ¿eh? Vale. Piloto, primer capítulo completado. Las 4 jugarretas hechas. 2. Esto es que llega al máximo nivel de hartazgo. El tiempo. Esto es que no me ha pillado ni una vez. Y esto sí, tío, la verdad no lo recuerdo, pero solo puedo completarlo, ¿no? Ya está. Continuar. Vale, ok. Esto es la primera jugarreta, esto es la temporada, ¿no? Imagino, y luego... En el anterior no era así, iban todos los capítulos seguidos. Quisiera que se han sacado un poco del orto esto... Este plano, ¿no? Con el selector de misiones, pero bueno. Vamos igualmente por orden y ya está. Hora de televisión, tiene 6 jugarretas, por lo que parece. Es domingo por la tarde, lo que significa que el vecino estará probablemente repantingado en viendo la televisión, disfrutando de la cervecita o cervecitas de rigor. De tanto en tanto se arrastra a la nevera para rellenársela. ¿Cómo le dices va a poder Paco hacerle jugarretas? Cada cosa a su tiempo, piensa Paco, mientras se cuela en la casa del vecino. Vale. Hola televisión, se llama el capítulo. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Lo ideal sería pegar un vistazo a ver qué patrón tiene. Pues si viniera aquí... Es que si se colara, por ejemplo, aquí, perdería el capítulo directamente. Pero bueno. Voy a jugármela. Voy a jugármela aunque no va a venir aquí. Me la he jugado bien. Esta cajonera la he abierto ya, ¿verdad? Vale. Desde aquí, no sé que vaya abajo. No, no va abajo. Vale. Pues voy a subir aquí. Las cervezas, esto, y aquí sí que puedo abrir. Vale, puedo hacerle ya el huevo y tal, pero de momento voy a recopilar. El laxante para las cervezas. El papel higiénico, absorbente, y digo la verdad no sé para dónde. Bueno, al váter llego yo que llegará un momento en que sí que bajará. Bueno, claro, con el laxante. Papel higiénico habrá que combinarlo con algo. Un pegamento, alguna cosa. Uy, guau, wow, wow, me pilla. Uf, de puto milagro. Vale, la sierra para aquí. Esto se lo puedo quitar otra vez. Esto, la sierra. Vale. Él va a seguir cogiendo cerveza. Debemos ganar tiempo con el huevo. Voy a prepararle el huevo, la cerveza. Así que me dé tiempo a preparar todo lo del otro lado. Vale, no hay más acción, ¿no? O sea, esto es todo así ya.
Ahí va él. La sierra no se me ha acabado, ¿eh? Igual la puedo usar en otro lado. ¿No usarás antes? Sí, ¿no? Pues se ve que no, no lo había usado bien. Y aquí no he llegado a usar esto. ¿What? Que se le da la acción. Pero luego tampoco me la ha puesto aquí. ¿Qué está pasando, tío? Le estoy dando la acción, no me la hace. Perdón. Se va a dar como mal, ¿no? No voy a hacer ningún combo porque se está fumando las cosas. O sea, ¿cuántas veces ha petado encima de las cosas? Espero que me dé tiempo. ¡Haz esto, tío! Se ve que le canceló la animación yo. Para petar antes de tiempo. Me va a pillar. Me va a pillar. No, no me iba a pillar. Tarda mucho haciendo esto, ¿no? Han puesto animación. Esto antes era rápido. Ya tiene animación. Bueno, como se va a comer esto también. Me da tiempo sobra. Vale, vale. Me ha dado tiempo, pero vaya que. Lo han hecho un poco más raro, estas cosas. No recordaba que estuviera hora y media ahí cerrando, pero bueno. Colapso. Salir ha salido. Aún me acuerdo de más o menos las cosas, pero porque me ha salido mucho mejor. Sorpresas de cumpleaños. Es el cumpleaños del vecino y siempre lo celebra con su mejor amigo, él mismo. Sopla las velas y se desea lo mejor. De vez en cuando le echa un vistacillo al buzón para ver si alguien le ha enviado una tarjeta de cumpleaños o algún paquete. Vaya manera más espantosa de celebrar el cumpleaños. Paco decide hacerle a su vecino una visita amistosa. Está el buzón, vamos a ver qué hay aquí. Aquí creo que al baño no llegará, a no ser que le obligue yo. Vale, esto me lo puedo llevar también. No hay nada, ¿no? Rotulador negro. Va, ratonera, fuegos artificiales, papel higiénico. Papel higiénico creo que siempre es para aquí. Vale. Aquí creo que ya no va. En esta habitación no lo va a ir. Vamos a cambiar la vela por un petardo. A tiempo más que justo, ¿eh? No me jodas. Venga. Vamos a ponerle. Sí, coño, venga. La trampa está aquí. Y la pintura. O sea, esto.
¿Qué es lo que puedo usar como para que...? O sea, no, no sé ahora mismo el rotulador ese. No mira por la ventana ni hace nada, ¿no? Era, sería algo del battery, quizás. No sé para dónde va esto, digo la verdad. No sé realmente a dónde iría esto. Creo que a lo mejor sería algo del baño. Nada, con esto no puedo hacer nada. Pues mira, ya está. Me voy con 5. Me voy con 5 y ya está. Que realmente no sé para dónde ir. Creo que es, si no haces bien el combo, no, no voy a completar. Si me hiciera falta, ya iría por... Estaba preguntando un momento si, si jugamos al Rocket, pues que me deje un ratito de esto y luego le damos caña. Hora del baño, aquí hay 9 cosas que hacer. Hora del baño, el aseo y la virtud van de la mano. Parece que el vecino maloliente está deseando darse un buen baño relajante. Mientras lo prepara todo, también hojea un viejo álbum lleno de fotos de su mamaíta. Se pone como un cerdo comiendo dulces y hace un pudding, pero Paco tiene más trucos bajo la manga. Antes que nada, vamos a mirar bien qué coño es lo que hace antes de liarla. Porque como veis, aquí tiene un montón de... Nos manda muchas cosas. Y todo lo que pueda coger, primero lo voy a coger. Hostias. Bien, ya me ha pillado, ya me ha pillado. Menos mal. Putos minijuegos, eh. Voy a ver para dónde va ahora. Imagino que irá a beber. Vamos a jugárnosla, vamos a ir aquí. Pues a lo mejor viene abajo y me pilla. Si va al baño me pilla. Si viene al baño, pues nada, ya está. Tengo que reiniciarlo. Voy a empezar, sí. Vale. Que al principio lo lógico sería meterme en el armario y dejarlo ahí un ratito para ver todos los movimientos de él, ¿no? Todo su patrón. Y en vez de eso estoy jugándomela directamente. ¿Por qué? Pues por el puto, yo no sé. Entonces, con todo esto, vamos a coger lo de la cajonera. Y nos vamos aquí a la televisión. Aquí nada más, nada más, nada más. Vamos aquí. El jabón es para esto. Cubo de basura. Aquí no queda nada más que hacer. ¿Dónde está él? Vale, está viendo las fotos. Vale. Igual abajo, ¿no? Creo que me pilla. Sí, vale, vale, vale. Aunque él esté jodido, me pilla. Vale, volver a empezar. Vale. Las llaves son para mientras se prepara todas las cosas. Este juego es un poco ensayo y error. Vale.
Puedo dejar esto por aquí para ganar un poco de tiempo. Entonces hago otras cosas. Total, esta ya está hecha. No, con esto. Con el pegamento. Con el pegamento sí. Vale, pues todas las que podía hacer aquí en el comedor creo que ya están hechas. Así que nos vamos aquí. No puedo con el betún ni con nada de eso. Luego vos para aquí, para ganar tiempo. Y ahora aquí. Mientras él se va a comer todas las cosas. Aunque esto le hacía volver rápido al baño. A ver, no la vuelva a liar. El betún era para aquí, para la ducha. Pero es que ahora le he puesto esto. Voy a tener que pasar un poco el tiempo. Porque ahora hace esto y va a volver a la ducha. Vale. El generador de cabello será para aquí, para eso, pero hasta que no. Le cambio la botella de eso por el de la leche. Me deja. Ahora sí. Ah, el regenerador de pelo este es para aquí, para la ducha. ¿Y el rotulador? ¿Todo muy claro para dónde? ¿Y el betún? Aquí abajo solamente. Hay un poco J de la jabonera. Un poco de eso de recuerdo. Ah, esa es buena, así que va a venir aquí. Tengo aquí un problema, porque no sé dónde va a ir realmente. Es que el de la pintura, realmente no sé dónde coño se usaba. Este sé que es de la ducha. ¿Cuántos niños cogerían ideas de este juego? Pues seguramente. ¿Y el betún? El betún imagino que será para alguna cosa que pueda poner en el suelo. Yo pensaba que era ahí, pero no. Hostia, la verdad es que no sé dónde podría echar lo otro. Igual que el rotulador. Me, no tengo muy claro. Oh, oh. Uf, menos mal que le he dado otra vez. A echarle el crece pelo este aquí. Ah, vale, vale. El betún es para aquí, la toalla. Lo que no tengo muy claro es el rotulador ese donde yo tengo que hacer. Sinceramente. Sinceramente no sé dónde tengo que usar el rotulador. En el capítulo anterior tampoco lo veía dónde usarlo. Hola, Liga. ¿Qué tal, tío? Nada, bueno, las dos cosas. El rotulador en el cuadro. Ah, en este, coño, es verdad. Claro, claro, tiene sentido. Muchas gracias, bye, CPU. No me acordaba. Ope. Es que, claro, este juego lo jugué. Madre mía.
tengo. Voy a cumplir 32, pues hace 33 años jugué a esto. Llevo jugando a este juego desde que era. Ya, yo jugué un montón de veces, pero claro, también hace años mil, o sea que no me acuerdo. No me acuerdo todas las cosas. No tengo que pasar el tiempo porque no creo que vea el cuadro hasta después, así que. Están todas las putadas hechas, pero falta que es la coma. Me recuerda a alguien. Lo podría haber hecho mucho mejor, pero bueno. No recordaba eso. Obviamente estos juegos eran de ensayo y error. Probar cosas y. Y ya está. Si no te sale en la siguiente, lo haces mejor. ¿Vas por el 100% de audiencia? Realmente estoy rejugándolo por recordarlo un poco. No he planteado nada. Sí que me gustaba cuando lo jugaba en mis tiempos, luego volver a pasármelos sacando todo lo máximo posible. Así que seguramente esta va a ser a como salga y luego la siguiente vez intento ya sacarlo todo bien. Vale. Cuando acabe esta zona, avisaré a Mentos a jugar al Rocket, porque si no. Vale, viejo Bofiestas, esto es del piano y la tarta de manzana. Vale, vamos para allá. El viejo Bofiestas. El vecino es un gran forofo del fútbol, menos cuando le entra un balón por la ventana de la cocina. Solo quería tocar el piano y relajarse. Lo único que le puede tranquilizar ahora es el olor de sushi, su flor favorita. Y una vez más, Paco se dirige a casa de su vecino. Este es muy easy. Yo es que realmente no me acuerdo, tío. Esa es la gracia, que no me acuerdo de nada, de nada. Hombre, alguna misión y he hecho prácticamente las cosas de inercia, ¿no? Del huevo se mete en la aquí, donde el bolo se va a cambiarlo por la pelota que luego le tiran por la ventana, o sea, me acuerdo de cosas, ¿no? Pero casi prefiero no acordarme bien de las cosas. Ahí está el balón, ya tengo el bolo, a ver la cajonera. Y... ¿por qué el juego es Mi vecino vuelve del infierno? Porque el juego original se llama Un vecino infernal. Entonces, esto es un remaster que han hecho y le han puesto ese nombre. Y está el 1 y el 2. Que por cierto, el juego y el 1 y el 2 en Steam, madre mía, la de errores que daba. Vale, el cuarto de baño no va. Haremos esto por aquí, para que me haga. Nunca he tenido problemas, pero a mí no me llevan, tío. Y un montón de gente que yo conozco le iba fatal. Vale, va a hacer lo del balón ahora. De aquí no hay nada. Vamos a poner ahora esto. Ah, aquí no, hasta aquí no va a llegar. O sea, llegará, pero en algún momento. Vale, las flores. Aquí ha dicho que no va a llegar, entonces. Pero entonces esto no tampoco se lo va a comer, ¿no? O llegar hasta el baño y ya está. Steam con los juegos viejos funciona medio mal. Ya, es que, a ver, los tiran, los chutan ahí y ya está. Y si van bien y si no, pues nada. Tampoco se calienta mucho la cabeza. El móvil. Es como Hello Neighbor, pero en 2D. No sé cuál es ese. Antes de meterme en la cocina, espera que como va a cambiar de aquí, voy a hacer esto para ganar tiempo a todo esto. Vale. Imagino que esto no será, ¿no? Sí. Vale. Saber qué mierda va a tocar ahora. Usar el móvil con... vale, pues para distraer. Esto es la típica cosa. El balón no sé qué minuto llegará. O sea, es cada X tiempo, pero... vale, el queso es para la flor. Esto para aquí.
Bueno, como no llega Balón, voy a seguir haciendo las otras cosas. Bueno, también puedo llamar. ¿Tengo que hacer para que suene? ¿Eh? ¿Perdón? Antiguamente no tienes que hacer nada con el móvil, solo apretabas y ya sonaba. ¿Coño? ¿Qué hacer con él? ¿Está bugueado el móvil? No sé. Así es que hay que hacer alguna cosa rara con él. En mis tiempos no había que hacer nada. En serio, no había que hacer nada. Pues hay que hacer con el móvil. O sea, ¿cómo se usa? Aquí. Pues yo pensaba que había que hacer clic en el teléfono o algo, pero no sé. No sé cómo coño se usa. Miraré luego en Steam a ver si alguien ha puesto algo en el teléfono. Porque antes solo tenías que hacer clic y ya está. No, solo me queda una cosa que hacer, que es la pelota, ¿no? Bueno, realmente me lo he pasado ya. No está perfecto, pero... no pasa nada realmente, ¿eh? O sea, esto va a ser un poco a lo que salga. Ya intentaremos conseguirlo todo. Creo que no me da tiempo. A eso hay que distraerlo, pero no sé, no va. Así me da tiempo. Me va a pillar. Uf. Vale, pues yo creo que ya está bueno. Voy a meterme aquí, por si venía rápido. Me falta una, que es algo con el teléfono. Se ha cargado un niño ahí. Vale, pues no sé, sinceramente. Es que no sé cómo va. O sea, hay algún botón que tenga que darle para... me da miedo apretar algún botón y que salga del armario solo, ¿sabes? Esto tampoco lo he visto. Ah, claro, es creo que esto no lo verá si no lo del teléfono, ¿no? Es... no sé, en serio, lo del teléfono. Ya lo miraré. Vale, me voy el capítulo y ya está. Siguiente. Voy a avisar a Mentosito. En 5 minutos o así. Estate prepaputo. Vale. Si lo metes en algún lugar y llamas con el fijo, que se asuste o algo así. No, pero el teléfono. Se me petó. El teléfono. Yo creo que era que tú cuando quisieras apretabas y sonaba el teléfono de abajo y lo hacías ir a abajo. No que fuera que tú dejaras el móvil en algún lado. O sea, no tiene nada que ver. Por eso me parece raro. Pero bueno. La tarta de manzana. No hay nada mejor que la tarta de manzana, piensa el vecino mientras se calienta tu trozo en el microondas. Mmm, qué rica. Pero cuando la naturaleza te llama, has de responder, aunque estés disfrutando de un trozo de tarta. Así que se va corriendo al cuarto de baño y Paco aprovecha la oportunidad para asegurarse de que este delicioso festín no se quede sin tocar. Vale. Pam, 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 pam. Y la tarta se la calienta. Vale, vamos a pegar primero una batida, a ver, bueno. Imagino que comerá y de comer vendrá aquí. Espero que no venga directo. En el comedor parece que no va a pasar. Así que tengo que ir con cuidado. Tarda bastante allí, ¿eh? After safe, y esto es... vale. Obvio vamos a cambiar la espuma de afeitar por el... por la nata. Ay, no he cogido el jabón. Cago en la puta. Bueno, pasa nada. Ah.
para hacer esto. ¿Estás siguiendo esto de locos? Yo creo que mejor me quedo aquí. Digo, antes de estar aquí voy a estar más tranquilo. No he cogido... No he cogido jabón, soy estúpido. Se va a alargar simplemente por haber cogido jabón. Joder. Qué tonto soy. Se va a alargar por haber cogido la pastilla de jabón. Mira que no tiene ninguna complicación, ¿eh? Coger la pastilla de jabón. Pues mira, me la he dejado. Ya tenemos que esperar a que vaya a la cocina. También se lo puede comer, o sea que igual no la pongamos. Vamos aquí mismo y ya está. Vale, voy a decirle que se prepare que estamos ya a puntito. A puntito. O sea, este juego traeré así a directitos cortitos, o sea, cosas que... Pues tipo esto, ¿no? Hacemos un ratito, luego cambiamos de juego, de cosas así, pero si no se cansa enseguida. Mejor traer así, tipo una temporada, luego otra, y así, así. Una temporada, estamos hablando de que he tardado 43 minutos. Contando presentación, la intro y todo el rollo. Creo que está eso ahora. ¡Ah, bye! Vale. Bueno, la verdad es que me ha gustado rememorar este jueguecito. Y lo seguiremos rememorando. Obviamente voy a hacer la serie completa. Y lo dicho, va a ser pues así, poquito a poco, ¿no? Estas son las del agua. Vecino al agua, acción, como me deja, si yo creo que sí, ¿no? Pimponfucio. No recuerdo nada de eso. Sí, porque ya está a bordo. Había más niveles en el segundo juego que en el primero. Y ya es el segundo juego. Vale. La piedrita. Vale, pues... Gallumois. Pues lo dicho, lo vamos a dejar aquí, nos vemos en el siguiente directillo que haga de este juego. Todo va a ser transmitido a mi canal de YouTube, como ya sabéis. Para la mierda que suena demasiado, ya. Pero, a ver, es que si no suena de 1-1, no tiras piedras de 1-1. Si te pongo que solo suene de 100 en 100, pues claro, no las tirarías. Lo dicho, voy a cerrar el directo, pero abro enseguida con Rocket League, con el del desgraciado de Mentosito. Así que hasta ahorita.